Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Güero Sanz y el grupo La Gesta. Señores, me presento. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Y pues, aquí mismo se afectaron las detonaciones. Está caliente el terreno. Olvidando aquí adentro, porque luego no empiezan a sacar. Calmadito, calmadito. No, no, cálmate, cálmate. Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a toda la raza que me sigue, que me ve a través de las diferentes redes sociales. Esto que acaba de oír es la cumbia del Güero Hans. Aquí no pasa nada, lo toca La Gesta. Hoy día 2 de marzo del 2021, nos encontramos como todas las noches reunidos aquí en la casa. Gracias a todos los seguidores de las diferentes redes como Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube. Recuérdenlo, La Gesta la puede contratar al 637-115-6440. Y nos vamos pidiendo fortaleza y pronta resignación a todos los que perdieron un ser querido hoy. Lamentablemente, descansen en paz. Una pronta resignación a las familias. Parte de las noticias mundiales, nacionales, estatales y locales de COVID, vamos a ver que mueren al menos 5 estudiantes al desplomarse un barandal y se van al vacío desde el cuarto piso. Concluyen proceso de vacunación en la primera dosis contra COVID en adultos mayores en municipios de Sonora. Son 144 millones de pesos, nada más ni nada menos, los que acumulan el bloqueo carretero Los Yaquis. Persecución y agresión armada en Nogales. Se calienta Nogales macizo, macizo. Enfrentamiento en Magdalena. Hay un pedote allá, atoran la carretera, la bloquean. Reportan
Reporte de línea Albatros. Sigue Albatros, una de las empresas de aquí de Sonora que mueve a la mayoría de la gente, pues reportan otra vez. No hay quien los pare sobre las medidas sanitarias. Entrega aportaciones a bomberos, Cruz Roja y Templo Histórico. Nuestro presidente Librado Macías estuvo ahora en la mañana y buen billuyo. Y gracias a usted, querido auditorio, que paga puntualmente los impuestos. Y también hubo una inauguración de un gimnasio multifuncional. Chingón está el gimnasio. ¡Ay! ¡Mi bebé Zambia! Llegó mi niña Victoria. Y nos vamos, ¿qué? Hoy hubo un recorrido muy bueno para la costa, donde vamos a ver más adelante. Por lo pronto, en la vida hay que seguir adelante. Vamos saludando a Pino, Carmen Castro, Silvia Hernández, Alfonso Sánchez, Angélica Rodríguez, Jesús Bustamante, Juliet Valenzuela, Roberto Castañón, Jesús Flores, Rangel, hasta la costa. Cómo me dio gusto andar en los ejidos allá. Carlos Soto, Jesús Abel Rodríguez, saludote a Jaisi Duarte, Humberto Vega, María Carrillo, las dos Marías, y Mari Martínez hasta Nacosa. Nos vamos también saludando a Ramón Tamayo. ¿No lo pusiste? Presidente municipal Librado Macías González. Nos vamos que hay 373 mil nuevos casos, dando un total de 114.790.824. 10.000 difuntos hubo hoy, dando un total de 2.547.420 difuntos. Estados Unidos, el país más cerca y el más contagiado del mundo, tiene 58.000 nuevos casos, dando un total de 28.717.629. Y nos vamos a unos pequeños anuncios que se dice que las becas en el Colegio Muñoz las están dando. Sigan primaria, preescolar, secundaria y preparatoria, el bachillerato de 2 años al 37279-14. Y nos vamos que, bueno, esta no sé. No volvió. Nos vamos que funeraria Carrillo por la Obregón y W. 637-37-259-00. Su propietario Norberto Reina lo atiende personalmente. Mi óptica, la alegría de ver bien. Adaptación de lentes para toda la familia. Hay pupilentes y recuérdenlo. Tiene los monofocales en 390 y el segundo par, si lleva dos, en 600. El examen es gratuito. Los antiempañantes es lo máximo por la 10 y Avenida M al 637-164-68, local número 3. Hoy es el Día del Estado en México. Son 31 estados libres y soberanos, una capital de la República y 12,458 municipios que integran actualmente los Estados Unidos Mexicanos. Una república representativa, democrática, federal y laica, poblada por casi 130 millones de personas. Aquí la diversidad de culturas está a la orden del día, pero sus habitantes tienen algo en común. Todos ellos celebramos hoy, 2 de marzo, el día del Estado Mexicano. Nos vamos a remontar a la época virreinal, cuando el territorio mexicano se encontraba gobernado por los españoles. Estaríamos hablando del Reino de México en 1786. Pasó a llamarse la Intendencia de México. Está viéndolo bien. Intendencia de México.
donde los pueblos indígenas se organizaron en repúblicas y los curas párrocos velaban por el orden y la santa fe. Con los años, la desigualdad motivó a hombres como Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón o José María Moreno, entre otros, se levantaron en armas para luchar contra el gobierno virreinal, y una vez conseguida la independencia en 1821, el 2 de marzo de 1824 se creó de manera oficial el Estado de México, según el artículo 43 de la Constitución del país. Así nomás, nos vamos a los casos confirmados de México. Vamos a tomar café. Esta taza me la trajo el mandadero Lord. Usted lo puede pedir al 637-137-2656. ¡Qué buen café! Es el Lord. Confirmados hubo el día de hoy 7,900. ¡Ay, qué hermosa! Esa es mi niña Victoria. Hoy se incrementaron 7,930 casos más, donde hay un total de 2,097,194. Difuntos hubo 1,035, donde hay un total de 187,187. Recuperados 1,639,152. Los casos confirmados donde están más violentos en México de COVID sigue siendo la Ciudad de México con 559,842, el Estado de México 218,073, Guanajuato 119,841, Nuevo León 115,649, Jalisco 78,491, Puebla 71,355 y Sonora 66,827. Nos vamos rápidamente a unos pequeños, pequeñísimos anuncios donde dice la tapicería Telmex. Tiene cualquier tapiz para usted, para los colchones, para los sillones, para las almohadas, para las salas, para los cabeceras de las camas. Por la 19 y la Quirós y Mora, el licenciado José Leonor Laguna Delgado lo atiende al 637-111-9067, y Tapicería El Zurdo, dirigida por su hijo, le tapiza cualquier mueble al 637-102-3867. Inmobiliaria Muñoz, trámites de Infonavit y Crédito Foviste, está a sus órdenes por la Obregón entre PEICU, te tramita casas, bodegas, parques, jardines, lo que tú quieras. Ahí te compran todo y te venden todo. Parques, por supuesto, particulares, no del gobierno. Con horario de oficina al 637-37-244-73 o en el WhatsApp al 637-114-8190. Y nos vamos, que hoy es el santoral de Santa Inés de San Pedro. Pues no me lo pusieron aquí, pero también es día santo mío, si me quieren felicitar. Es del santo de Federico. ¿Por qué estás borrando? Sí. Hija de Otocar I de Bohemia, nació en 1202, educada en el monasterio cisterciense de Trinz, se decide por la vida religiosa, pero es prometida en matrimonio a un hijo del emperador Federico II, quien luego se convirtió en el novio y aspirar a la mano de la princesa. Este escribe al Papa Gregorio IX pidiendo consejo y ayuda. Un legado papal haya modo de conformarle al emperador. Junta un convento clarisas en Praga y la propia Santa Clarisa le envía 5 monjas desde Asís, así en Pentecostés de 1236. Toma el hábito. Constituida en abadesa por el Papa,
Durante 40 años dirige con sabiduría y santidad el monasterio. Muere en 1282. Su culto fue confirmado en 1874. Así nomás, nos vamos a los casos confirmados. En Tucson hay 109,684 y 2,227. En Phoenix hay 511,636 confirmados y 9,156 difuntos. Yo cambio el guante. Nos vamos a los casos en Sonora, llevamos 352 días, donde confirmados hay 66,827, muertos 5,746, pruebas realizadas 118,116, descartados 51,289, activos 523. Ahí vale. Bueno. Seguimiento terminado, 10,239, aliviados, 50,208. Hay 100 nuevos casos en Sonora, donde hay 51 hombres y 49 mujeres, Hermosillo 60, Guaymas 10, Caborca 8, Empalme 5, Nogales 4, San Luis 3, Navojoa y Chojoa 2, Guatabampo 1. Hay 7 defunciones de 2 hombres y 5 mujeres, 5 en Hermosillo y 2 en Guaymas. Así nomás, nos vamos rápidamente, que tiene que usar cubrebocas, lavarse las manos y mantener la sana distancia. Vámonos a saludando a Iván Frasquillo hasta Magdalena, Chiquilina Aguilar hasta San Luis, familia Vázquez Figueroa, José Santiago, Lorena Murrieta, Violeta Pino Cañas, mira la Violeta, mi vecina de toda la vida, Antonio Sánchez, al Campodónico, allá anduvimos, Manuel Guerrero. Vale. ¿Y nos vamos? No, pero... A Autopartes, Palo Verde, con Norma Patricia Cruz Cabrera. Usted puede hablarle al 637-108-9928 y pídale lo que usted quiera. VitroCar. Somos una empresa que le repara los cristales, los empaques, las manijas, los interiores, reparación de espejos, de puertas, por la 18 entre A y B, al 637-37-284-57. Pescadería El Delfín, con su sucursal en Pitiquito, tienen todo para usted, al 637-37-265-58, el mejor pescado que hay. Y nos vamos rápidamente, que mueren al menos 5 estudiantes al caer desde el cuarto piso al vencerse una barandal durante una asamblea en Bolivia. En las redes sociales circuló el video de los hechos ocurridos en Bolivia, donde al menos 5 estudiantes perdieron la vida. Ahí va a ver usted el video. ¿No lo puso? Ok. ¿Sí está? Vamos a ver el video donde se desploma y así queda. No, no hay video. Jóvenes universitarios se encontraban realizando una asamblea estudiantil cuando se colapsó, se cayó el barandal y se fueron de pique. Por motivos de fuerza mayor tengo que salir del aire, Rafa. Nos vemos. Dios me los bendiga.
Muchas gracias. Estamos pendientes. Ahorita me conecto. Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Güero Sanz y el grupo La Gesta. Señores, me presento.